A pesar de las claras intencionalidades que han manifestado las patronales de distintas jurisdicciones municipales y provinciales, que han buscado a toda costa disuadir al trabajador que venga a manifestarse y expresar el descontento respecto de la protesta, la propuesta salarial tan escueta que brinda, que la verdad que es, decimos escueta, en atención a las distintas jurisdicciones provinciales que han cerrado paritarias en montos superiores al 50%, en una con cláusulas de revisión. Nosotros en nuestra provincia nos encontramos con salarios de hambre, con una paritaria que el año pasado nos ha hecho perder el 15, casi 16%, y hoy con un gobierno que desconoce la legitimidad del movimiento obrero, que firma con ATSA en la oscuridad de la soledad y el ostracismo, ocultando al trabajador el contenido de los acuerdos y solo mostrándolos luego de que la FUSI haya denunciado estas situaciones inescrupulosas donde se pretende centrar a discutir salarios solamente aquellos gremios que son afines, por vaya casualidad, siempre afines al gobierno de turno. Así que no sorprende que hoy seamos siempre los mismos, los sindicatos que convocamos a una rebeldía sindical y a buscar a toda costa una recomposición salarial que vaya de la mano de la realidad imperante, donde la inflación está comiendo literalmente la capacidad adquisitiva del sueldo del trabajador. Doctor, el ministro de Trabajo, Luna, hizo mención a que si no hay acuerdo, el aumento saldría por decreto. Bueno, es a lo que nos tiene acostumbrado el gobierno. El año pasado te citaban a discutir salario, lo pongo entre comillas, porque simplemente era una reunión informativa donde te materializaban una posición absolutamente irreductible, y donde los márgenes que teníamos como sindicato para tratar de movilizar o empujar los porcentajes ofrecidos eran absolutamente nulos. Hoy nos encontramos con una propuesta salarial que ha sido a velocidad de la luz aceptada por el gremio oficialista, que casualmente el secretario general de la CGT, una central de trabajadores que desconoce absolutamente la realidad del movimiento que pretende o declama representar. Así que bueno, la convocatoria que hoy ha tenido una aceptación, una concurrencia bastante buena, tiene que ver precisamente con los reparos de la sociedad y sobre todo de la base obrera de aquellos acuerdos que se hacen a oscuras y a espaldas de los trabajadores. Doctor, ¿qué evaluación hace de la marcha en cuanto a la gente, en cuanto al paro que también han convocado usted en toda la provincia? Muy buena. Nosotros hemos estado recibiendo hasta alta hora de las noches reclamos y temores de compañeros de las distintas jurisdicciones municipales de toda la provincia, donde la patronal ha hecho lo imposible para desmovilizarnos. Bueno, acá está, hay gente, hay un número bastante bueno. Hemos tenido más de 2.5 cuadras de convocatoria de trabajadores que han sido absolutamente inorgánicos y que no tienen que ver con las afiliaciones de los sindicatos que convocan.